Por ejemplo, aquí mira, la bruja madre, con un caballero normal, le liaría la de Dios. Pero como no es un caballero normal, es un caballero que viene con evolución, que no le estaba pegando nada. Fuerza, que tenga que gastar el rey esqueleto. Muy, muy buenas, Pikupis. Bienvenidos un día más. En el día de hoy, el faraón repite en unas finales mensuales. Y es que Momo quiere volver a ganar otro mes. Él ya está en las finales del mundo, pero quiere seguir haciendo historia. En el día de hoy, vamos a ver si es capaz de poder ganar y seguir haciendo lo que mejor sabe hacer. Ganar, ganar y volver a ganar. Como ya sabéis, el mejor Clash Royale competitivo en vuestro canal de confianza de Revolemar, suscríbete si aún no lo estás, deja tu fuerte like y los comentarios os leo a todos. Y ahora, a disfrutar del faraón. Hay partida. Oye, chicos, arranca el partido. Mohamila en minuto 52, 1, 50, Miguel, 49, 48, 46. No arranca, muchachos. Dime. Sigue contando porque voy por delante tuyo. 40, 39 y no lanza ninguno de los dos cartas. 36, 35, 34, 33, 32, 31. Métela de carga, Miguel Mohamed. Vale, sí. Te estaba esperando. No. Dale, perro. Bueno, pues arranca. Es que el wifi de Murcia, cuidado. Va volando, ¿no? Miguel, cuando menos sorprendente, metió una descarga y están aguantando los dos muchachos. Bueno, a liquear. Entiendo que Mohamed Light llevará ese hueso de lava o llevará chispitas. Igualas, como que quizá no es lo mejor jugar el 100% de la partida contra el Momo, ¿no? Ahí a las piñas. Si te esperas un ratito, vas viendo lo que tiene y puedes enfocarte mejor, de locos. Con Verdugo, lo más probable es que sea algún mazo de excavadora. Bueno, pues vamos a ver lo que tratan de llevar los chicos. De momento ese Verdugo que ya viene lanzando Wallace. Recordado, Miguel, que está absolutamente todo abierto y aquí no hay ningún tipo de ban, ¿no? No, solo que las siguientes partidas, pues las 8 cartas que habían utilizado en la anterior, no la van a poder utilizar. Llegas a una tercera partida, habrán 16 cartas que no podrás utilizar tú y 16 que no pueda utilizar el rival. Lo de Momo va a ser sabueso de lava. Lo de Wallace creo que es cementerio, que puede ser que venga con hielo incluso. O sea, que no sería nada mal macho, la verdad. Verdugo, dragón infernal, caballero evolucionado, el hielo, el tornado, que entiendo que también tendrá en el mazo. Podría defender bastante sobrado en principio. Bueno, pues eso es lo que podría hacer. De momento, arrancábalo, chicos, arrancábalo, muchachos. Lo que decía, que mucha gente preguntaba, oye, Rebola, ¿han baneado alguna carta? ¿Habrán bloqueado alguna carta de los fuertes que están alguna? No, chicos, está todo, como ha dicho Miguel, completamente abierto. Estamos en ban, como a tu duelo, ¿no, Miguel? Obviamente, es lo que ya sabemos, pero por lo demás, a priori, no hay ninguna carta que hayan... No me extrañaría que haya tirado el globo Momo, sabiendo que su rival tenía Verdugo, para baiteárselo y empezar con el lava desde atrás. Vamos a ver qué puede hacer en este ataque. Es lo que dice Lord Sebastian. A priori parece un snipe de Wallace. Verdugo, dragón infernal. Tiene muchas cosas para defender al lava, la verdad. Bueno, pues demasiadas cosas. Viene con el globo, viene con la Mage Knight. Mira el verdugo. Es que te ayuda hasta matar a los bárbaros del otro lado. Pone barbarre, el globo no va a llegar. Ya había gastado la descarga en el lado izquierdo. Y a ese verdugo todavía lo puedes aprovechar en el ataque. Bueno, pues decide poner otro con calma. A ver si le mata el verdugo al dragón, porque aquí se le puede liar a Wallace. Fíjate lo que tiene que hacer, se ve obligado a gastar el caballero porque su verdugo estaba muy adelantado y si no sabe perfectamente lo iba a perder. Ahora que ya coloca los bárbaros, el dragón infernal le mete todo el daño al caballero, ya no reduce esos puntos de daño, pero es que aún así doble verdugo, no pasa nadie ahí. ¿Cómo va a defender? ¿Se va a activar central? No sería mala idea, pero no falléis el tornado, igual es importante. Se va a llevar el globo a la central, recibe un golpe a la torre y aquí viene el verdugo con el caballero, con el cementerio, con un tornado que no puede aparecer, pero sí que lo puede hacer un hielo. Mira, engancha al bomber, mira, Larry. Le tiene que gastar la descarga, el bomber que se va a morir. 1061, el verdugo que sigue haciendo las suyas, que pega la torre, pero el problema, se va a pegar otro. ¿Cómo le está pegando al bomber? No, 1-0. Tiene los barros de sebo para defender, la cosa es que defiende. A ver si está derecha perfecta, mete los barros. Le va a meter hielo. Congelación que te pueda caer, Miguel, le mete la congelación. Mira, no ha congelado. Se la juega en verdad, ¿eh? No ha congelado ni a los barros, se ha congelado solo al bomber, pero asegurando. 1-0 para Wallace, saltan las alarmas, Miguel. La predicción se acaba. Eso, gratitas, mi niño, muchas gracias. Justo se había terminado hace como 30 o 40 segundos. Iba a cerrarla, pero quedan 10 segundos y digo, pues la dejamos ya. Porque encima se va a poner un poquito más emocionante, Miguel, porque Wallace puede quizás remontar 1-0. Wallace, Miguel, vaya snipe, dice la gente. ¿Crees que ha sido un snipe en toda regla? ¿Han cazado a el Momo, Miguel? Tremendo matchup. No sé si lo habrán hecho a posta o no, pero tremendo matchup han sacado.
Bonito, nos habían puesto ahí en el grupo nuestras compañeras que empezaba tarde por un retraso que había con Wallace. No sé qué problema habrán tenido con el brasileño. Dios, no sé el problema porque Wallace lo que yo lo estaba viendo. Claro, claro, lo he visto todo el rato en la cámara, por eso no sé. Pero eso es lo que nos han comentado. En la cámara, no lo sé. Pero bueno, Miguel querido, ahí está. De momento arrancaba la siguiente partida ya y hasta los muchachos. Dice nuestro compañero, ¿hace cuánto empezó el directo? Bolívar, el directo ha empezado hace 47 minutos, pero tú sabes que a Rebo le gusta mucho la pantalla de carga. No, porque la gente, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente se duerme, no se entera, llega tarde. Yo trato siempre de lanzar un poquito de directo antes para que los muchachos no se entera. Muchas gracias, ¿no? Porque estoy así tumbado en la silla, como todo desganado. Pone un minuto, 30 segundos, 10, 9, 8 y pone... Empieza lo bueno. ¿Cómo te gustaba el perro? Bueno, Miguel, ahora metiendo el miner. Miguel, mete el rey querido para defender el grande de Wallace. Miguel, bueno, noble por parte de Wallace. Miner. Miner, que yo entiendo que lo han tirado para bloquear la bruja madre. Se ha encontrado el rey esqueleto porque Wallace no iba a caer en la jugada de Mohamed Light. Pero no le ha salido del todo mal. Ha conseguido también raspar con el arquero. El rey esqueleto se ha terminado muriendo. Mazo de Momo, ya sabemos que es el de Remiel y le falta tornado. Igual tiene bruja madre, hechizo fuerte y hechizo pequeño. Miguel, lo tenía todo, ¿no? Básicamente. Furia, que este mazo está jugando mucho con furia desde que está el noble evolucionado. No sé yo qué tal le funcionará en esta situación. Porque la furia la va a tener que tirar sobre los duendes y los duendes de normal están alejados del noble. Entonces el noble no va a recibir el efecto de la furia. Bueno, pues... De momento, colocando ahora mismo también. Mira las estadísticas, estas son nuevas. 80% de win rate con este deck este mes. Es una locura. Esa estadística es nueva. Es una locura, ¿eh? Le pone el noble, viene con los Walla Brackers. Me envía la bruja para que no pegara absolutamente nada. Le mete la furia para limpiar gran minero. Perdón, el caballero que ponía, puede ser algo gran minero, el caballero. Le pone también los duendes, trata de defender, cuidado Miguel, que sigue pegando, Miguelito la torre. A ver, cuidado porque, bueno, Tornado lo defiende bien, ¿eh? Pues es que con el caballero evolucionado el matchup se pone un poco travieso. Por ejemplo, aquí mira, la bruja madre con un caballero normal le liaría la de Dios. Pero como no es un caballero normal, es un caballero que viene con evolución, que no le estaba pegando nada. Fuerza, que tenga que gastar el rey esqueleto. Fuerza, el pescador. Tiene que recibir daño a la torre. El caballero funciona en esas situaciones, Supercell tiene que valorar lo fuerte que está la carta. Le pone la torre al mardero, le mete el minero, lo intenta con ese noble Miguel. La sigue defendiendo de mente el Momo. Le va a clavar el 1-1 el marcador porque no vio chance a Wallace de levantar esta partida. Además, Miguel se comió los dos Worldbreakers y le detonó literalmente la torre. Mira la otra estadística, 94% de win rate con este gigante noble este mes. Es que estas son estadísticas, Miguel, para hacérselas mirar, ¿eh? Entonces, 94% de Willis es una locura, la verdad. Es muchísimo, ¿eh? 94%. Mirado. Le pone el noble, viene igual, viene por el lado derecho. Furia. A ver, le pone la parte de atrás. De momento lo sigue intentando, le tira ahora hacia atrás. Vuelve ahora, le pone el gran minero. Espérate, wow. Se tenía que morir el arquero. Si se moría el arquero, podía ahí seguir presionando e insistiendo. Pues... lo va a tener el Momo, le va a poner el 1-1 Miguelito, no va a poder hacer nada, le pone ya el tronco, la viene dejando literalmente a tiro de hechizos, viene con el minero, tiene que hacer predica y predica y predica y predica y predica. Pero Miguel, ¿qué está? ¿Tronco? ¿Doble tronco? ¿Tornado tronco? No, lo que queda, no, el arquero queda un poquito para abajo. Vamos a colocar el 1-0, el 1-1, perdón, en el marcador. Johnny, querido, muchísimas gracias, genio, ¿te quiere? Regaló una suscripción a Abracadabra 93. Qué locura. Oye, Johnny, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, aprecio un montón. Bueno, Miguelito, pues 1-1 a pensar Wallace ahora mismo y que van a poder utilizar la tercera. ¿Qué les queda abierto, Miguel, para poder usar? Han utilizado Noble. O sea, Wallace ha utilizado Noble y Cementerio. Mohamed Laid ha jugado Sabueso de Lava y en esta ha jugado el Miner Control. Momo podría jugar el Noble. De hecho, creo que es lo que va a llevar con el Barbarrel. Y Wallace, el Lodbit, que entiendo llevará con barreros evolucionados, si no, no tendría mucha lógica. Bueno, pues vamos a ver lo que optan por utilizar en esta siguiente partida. Momo lleva noble, seguro. La verdad que asegurando. No sé, creo que está Jebus con él asegurando bastante. Le da el Miner Control y en la siguiente le da el noble. Más dos confort del Momo, que juega especialmente bien y que están muy fuertes en el meta. Las posibilidades de que le salga mal son bastante bajas. Bueno, pues vamos a ver lo que vienen los muchachos.
Le pone el barril, Miguel. Le sigue tratando de meter un poquito de presión, defendiendo. Cuidado, porque los barbos solucionados creo que se los deja en casa, ¿eh? Está medio abandonado, ¿no? Yo creo. O sea, hay bracket de perdedor, sí, Leo. El formato de las finales de mensuales nunca cambia. Y sí que hay bárbaros. ¿Cómo estás, Black? Me gusta. ¿Cómo estáis todos, chicos? Bienvenidos. ¿Te gusta, Miguel? Me gusta para poder defender al noble, porque cuando tienes los bárbaros evolucionados en la rotación es como que condicionas todo lo que puede hacer el rival con su noble. Te meten el noble, te tienen que poner automáticamente bola de fuego y barbarrel. Claro, bola de fuego y barbarrel ya son 12 de elixir en total utilizando al gigante noble, por supuesto. Entonces eso hace que se te pueda dificultar el ataque. Y la torre Tesla para el monje, que está bien para el tema de los proyectiles. Sería mejor la infernal, pero no está nada mal la torre Tesla. No le va a devolver ningún proyectil por mucha habilidad que active. Lo he lanzado. Ahora que venía colocando Miguel ahí para que no reciba absolutamente nada más de daño. El modo buscando, Miguel. Pasó a la siguiente fase para todo el mundo. Es el primer partido del día de hoy. Había un pequeño retrasillo, no mucho. Pero la gente que a lo mejor entra y diga, Revol, es el primero. Tomen asiento, disfruten, Miguel, porque no sabéis perder absolutamente nada más si acabas de llegar. Viene con el barril. Barril para defender por parte del Momo. Bueno, Miguel, de momento el Momo ha defendido bastante bien. No, el Momo tiene que jugar sin noble. Él lo sabe perfectamente, su rival tiene los barrios solucionados en la rotación y tiene que esperar muchísimo. Mira, le va a tirar aquí la bola de fuego, va a tratar de ganar el tradeo con los duendes, que tampoco es la mejor idea, porque fíjate que el barro le mete un espadazo con la vida que tiene suficiente y le termina sacando partido igual a esos bárbaros. Entiendo que pondrá en breve los siguientes en modo normal para tener siempre disponibles los solucionados, si no se le puede liar. Ya viene. Mira, esto es lo que te digo, los pone cuanto antes porque tienen que llegar a los barbos evolucionados. Son los que condicionan todo el ataque del Momo. Tía Momo se ha visto obligado a gastar la bola de fuego y ahora sabe Wallace que le puede defender con la torre Tesla y con un lanzadardos cerquita de la estructura que recibiría la bola de fuego, pero no es el caso. Y me sorprende aquí que no haya metido la habilidad del monje. Con el tiempo que tenía le podría haber devuelto el barril de duendes. Bueno, pues de momento ya estamos a Mad Light. Le coloca ese monje, le pone ya la bola solucionada en toda la cara a Miguel para poder defender. A ver cómo se queda la habilidad. Porque no sé. Lo que no sé es esos barbos solucionados, porque han tenido tanta prisa en utilizarlos. No le veo el sentido. Cuidado, porque le va a pegar una, le va a pegar dos, le va a pegar no tiene tres. Tronco. Se ha dormido Wallace Miguel. No, es que se ha precipitado con los barbos a la izquierda. No sé para qué. Aunque te active la habilidad del monje, da igual. Es la torre Tesla y los bárbaros que no van a recibir devolución de proyectiles. Claro, no tiene si sentido, no tienes tronco. Queda sin elixir, no llegas a la estructura y el noble ya te está pegando la torre, no lo puedes resetear porque tampoco tiene espíritu de hielo, tiene espíritu de fuego. Y ahora Momo solo tiene que ganar con el monje, con el barbarrel y con esas cartas de spam. No quiere ni usar el noble. Es que lo han matado, ¿eh? Una, Miguel, vamos a ver lo que ocurre en el último minuto porque sabes que puede pasar cualquier cosa, pero el Momo tuvo mucho que se le escape toda la ventaja que tiene la partida, más de 1000 de daño, ¿eh? Porque como tú dices, se pone a defender Miguel y. Además, que tampoco puede llegar Wallace. Tendría que ponerse a tirar cohetes o algo así, si es que tiene ese hechizo en su mapa, pero no lo sé tampoco. Bueno, pues de momento no está mostrando nada y tiene que remar mucho Wallace o te va a caer al loser bracket, Miguel, porque no va a quedar eliminado y está reflejando perfectamente el daño bien Mohamed. Pero si tiene. Claro, eso, si tiene cohete lo tiene que tirar ya. Te ha puesto el barril desde abajo, pero no hemos dado cuenta. Lo he intentado, hacer juguetón, Lo he intentado esconder. Como ha dicho, bro, que son muchos años. Afloja. Le pone la bola de fuego sabiendo que tiene el cohete. La sigue intentando. Viene igual, después el barro barril. Le cae el cohete perfecto al Mohamed Light. Le cae el cohete a Miguel Muñoz. Adiós. Tiene que matar el Momo. ¡Pum! ¡Adiós, Wallace al Luce! Mira que Wallace ha hecho lo más difícil, ganar la primera partida. Y se le ha ido en las dos en las dos siguientes. Miguel, yo te voy a hacer una pregunta y una reflexión y le quiero hacer a más de 1000 personas que estamos ahora disfrutando de estas finales mensuales, penúltima final mensual. Chicos, ¿creéis que a Wallace le ha podido un poco la presión? Lo pregunto a todo el mundo sin ningún tipo de tal. Mira, ¿creéis justo que lo que ha dicho le ha podido afectar jugar contra el Momo? Una mala ejecución, esos bárbaros que lo que dice Miguel la ha podido perjudicar. No, simplemente, mira, te ha jugado mejor el Momo, tiene mejor match y te ha ganado. Punto final. Miguel,